Ya estoy de regreso y en la línea telefónica se encuentra Miguel Ángel Baltasar, periodista de Irapuato, Guanajuato. Él edita un medio de comunicación, El Despertar de Guanajuato se llama, ¿verdad, Miguel Ángel? Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, se llama el medio en el cual pues me desempeño. Muchísimas gracias por atendernos, nos parece muy importante. Bueno, pues conocer de primerísima mano de tu parte qué pasó con este asunto que denunciaste el domingo, primero en redes sociales, en algunos grupos de periodistas, una amenaza que sufriste, pues un amago prácticamente, ¿no, Miguel Ángel? Así es, Arnoldo, pues el pasado domingo, efectivamente, como bien lo señalas, pues fue alrededor de las 8:20 de la noche que salgo pues de mi casa, me dirigí a una comunidad. En el transcurso del traslado veo a dos sujetos que iban detrás del vehículo en el cual conducía. No les tomé importancia porque... ¿En una moto? ¿Perdón? ¿Iban en motocicleta? Así es, eran dos sujetos, dos jovencitos. Sí, te escucho. Entonces no les tomo importancia, llego a la comunidad, cuando salgo nuevamente de la comunidad... venían nuevamente detrás del vehículo. O sea, ¿te esperaron cuando estuviste en la comunidad? ¿Te esperaron a que te desocuparas? Sí, me esperaron. Ellos me querían dar alcance cuando salgo de la comunidad. El copiloto saca una pistola, tratando de emparejarse al vehículo al cual conducía. Por ahí me estuve esquivando, me les cerraba para no se emparejara por el temor de que atentaran contra mi persona. ¿Venías acompañado tú? ¿Venías solo? No, venía acompañado de mi hermana, de mi hijo y dos sobrinas. ¿Ellos también observaron esto? La pistola y todo. Bueno, me imagino que se asustaron mucho, Miguel Ángel. Entraron en pánico al ver la escena pues de la amenaza. Estos sujetos, pues me... Ahora sí que hay una persecución desde lo que es Avenida Morelos hacia el cuarto cinturón vial, hacia lo que es San Roque, y ahí en el Boulevard San Roque me refugio en un Oxxo y empiezo a llamar al 911, el cual pues la reacción fue bastante tardada porque pasaron 20 minutos, vuelvo a llamar y ya posteriormente... ¿Te contestaron? Porque a veces pasa que está ocupado. No contestaron, duraron alrededor de 20 minutos en contestar. Posteriormente ya entra la llamada y les explico la situación, pues estaba en pánico, me dicen que va a la unidad, vuelven a pasar 20 minutos, les vuelvo a marcar y es cuando llega un operativo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Oye, ¿tú crees que se deba a tu trabajo, a lo que tú publicas en El Despertar? Pues por ahí va la línea de investigación, ya que... ¿Has señalado cosas de alguien? ¿Te has metido en temas que tú creas que pueden haber originado esto? Así es, por ahí va la línea, ya que en el mes de mayo hice una crítica en contra del director de mercados de este municipio, Daniel León Morales, donde había abusado de autoridad en contra de un señor. Le tomé mucho interés al caso del señor que despojaron de unas cajas de frijol, de maíz, y yo no dejé el caso hasta que se hiciera justicia. Hubo varios altercados con el director de mercados, inclusive pues... ¿Él te enfrentó directamente? ¿Perdón? ¿Él te reclamó directamente? Así es, sí, fue un ahora sí que... un reclamo pues bastante acalorado. El señor me decía que estaba extralimitando mis funciones como periodista al defender al señor, que el señor es una persona de 75 años de edad. ¿Cómo se llama este director de mercados, Miguel Ángel? Daniel León Morales. Daniel León Morales, muy para saberlo y que quede todo expuesto. Oye, pero hoy denuncias que de nueva cuenta te llamaron. Bueno, antes de eso, vas al Ministerio Público a presentar una denuncia ayer lunes. ¿Cómo te atendieron? Pues fue bastante lento, tú sabes, y toda la ciudadanía guanajuatense debe saber pues la burocracia que existe en el gobierno, en la Procuraduría. Llegué primero a lo que es la subprocuraduría, en lo que es Vasco de Quiroga,
me pasan a que me tome la declaración. Una vez que ya estoy con una de las personas que toma la declaración, me cuestiona que si los jóvenes eran mayores. Les digo, no pasaban de los 18 años. Me envían a la agencia especializada de menores para ir a hacer la denuncia. Pasé por... ¿Nunca hablaron del tema de que tú eras periodista, de que esto podría implicar...? No le tomaron importancia, Arnoldo. Sí fue lo primero que le comenté a la señorita. No hizo mayor mayor esforzamiento para atender la situación. Me dijo, no, pues no importa, vaya a la agencia especializada para menores. Y allí fue donde, después de pasar por 4 mesas, fue donde tomaron la decisión. Si hay burocracia de por sí, todavía te lo hicieron más tardado. ¿No? Bueno, Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, te digo, de por sí es tardado. Con este desvío que te mandaron a otra agencia, pues se complicó más la cosa. Yo creo que hasta te pensaste en algún momento dado a lo mejor dejarlo para otra ocasión o no hacerlo, ¿no? Sí. Lo desalientan. Porque te desalienta precisamente la gente. Ahí queda... pues de manifiesto que no hay esa calidad, la que siempre han anunciado las autoridades, y se queda en el discurso. Entonces, sí, hubo bastante desaliento por parte de ellos, pero pues era mi obligación como ciudadano y como temo por mi integridad, pues seguir el transcurso de la denuncia. Bueno, pero quedó asentado a tiros y tirones tu denuncia por... pues no, es más que amenazas. Yo digo que hay ahí otro tipo de actitudes... pues no sé si hasta tentativa de homicidio, ¿no? Así es. Sin embargo, pues la denuncia la hacen por intimidación y causar daños a mi persona. Entonces, esa fue la denuncia que se levantó el día de ayer. ¿Y qué pasó hoy, Miguel Ángel? Hoy por la mañana, alrededor de las 9:40 de la mañana, recibo un mensaje de texto donde me dicen textualmente: lo del domingo solo fue una advertencia, te tenemos ubicado y te va a llevar la chingada por hocicón. Eso fue lo que me ponen en el texto. ¿Ya lo compartiste con el Ministerio Público? Sí, ya fue lo primero, ya que estaba citado a las 10 de la mañana ahí para hacer una reconstrucción de hechos. El día de hoy estaba citado, y este mensaje, cuando iba en el transcurso del camino hacia la subprocuraduría en la agencia especializada, ahí es cuando me llega. ¿No te pidieron el teléfono para rastrear la posibilidad de tener datos de dónde te envían esto? Sí lo anotaron, sí tomaron fotografías del texto. Entonces espero que se esclarezca. Y tú además en redes sociales fuiste a tomar fotografías de las cámaras que están en el trayecto. ¿Supones que ahí debió quedar registrada la imagen de estas personas? No te escucho muy bien. Que tú ya también hiciste una especie de trabajo de investigación y tomaste fotografía de las cámaras del trayecto del domingo, que seguiste el domingo, y donde podría haber imagen de las personas que te intimidaron. Así es, Arnoldo. Por supuesto, el día de ayer me di a la tarea de checar cuántas cámaras hubo desde que salgo hacia lo que es Avenida Morelos. Fueron 3 cámaras, no contando las que hay en los negocios, porque el día de hoy que hacemos... ahora sí que la reconstrucción de hechos, hubo varias cámaras de negocios que estuvieron sobre las mismas avenidas, que ya la propia subprocuraduría se encargará de pedirle los videos. Sin embargo, pues es muy desalentador escuchar a la misma autoridad de la subprocuraduría decir, pues es que no toman bien cuando pedimos las imágenes o los videos al C4, pues no nos dan... no nos aportan gran cosa. ¿Por qué? Porque son deficientes, porque de alguna manera la imagen no es tan buena. Bueno, pues que la pidan primero y ya luego vemos si están bien o mal, ¿no? Así es. Entonces, por eso también me pedían hacer pues un retrato hablado de estos dos sujetos. No, bueno, pero ahí vas manejando, no sé, está complicado.
Oye, yo quiero que a esto le demos seguimiento importante, no dejarlo pasar, estar al tanto de lo que vaya ocurriendo, tanto en la denuncia que presentaste y su evolución, como si tú estás sujeto a nuevas amenazas. ¿Sería posible que nos compartieras los textos, los mensajes de texto también para hacerlos públicos? Por supuesto que sí, Arnoldo. Muy bien. Sí, por ahí nos ponemos en contacto contigo. Muchas gracias. Pero no debemos tolerar esto de ninguna manera, amenaza a periodistas. La situación está delicada. En Guanajuato hemos insistido. Las cosas todavía están bajo cierto control, pero es importante actuar como lo hizo Miguel Ángel, ir al Ministerio Público, denunciar, hacer esto público rápidamente, y también los mecanismos de protección que entre los propios comunicadores hemos acordado tener, sobre todo hacer esto público y la autoridad, pues que chambee. Estar ahí cuidándolo. Miguel Ángel, te agradezco mucho el enlace. A ti, Arnoldo, y por supuesto estaremos al pendiente, y recordemos que ojalá y que la autoridad no se quede. Oye, en el discurso. ¿Te hablaron ya de derechos humanos? Así es, el día de ayer acudí a la subprocuraduría de derechos humanos, sin embargo, me atiende la subprocuradora y me dice que pues dejemos que avance la investigación ante el Ministerio Público, ya que si la línea de investigación apunta que el probable responsable de estas amenazas pudiera ser Daniel León, hasta ahí es donde pudieran tomar ellos la queja. Pero yo señalara a un funcionario público. También pueden pedir medidas precautorias para protegerte, en vía de mientras. Vamos a platicar también, a entrevistar a los funcionarios de la Procuraduría. Gracias y buenas tardes. Gracias. Y pues cuidado en todo lo que haces, ¿no? Para que no estés expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos de Zona Franca. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Baltazar edita un medio de comunicación en Irapuato, se llama El Despertar de Guanajuato. Esto le ocurrió el domingo y hoy recibe nuevas amenazas. Bueno, pues no queremos que esto pase desapercibido, no queremos llegar a los extremos que han ocurrido en otras entidades. Gracias por acompañarnos.